Hay muchas cosas que suceden en la carretera y tienen explicación, pero también suceden cosas que no la tienen y esas te cambian la vida. En 20 años de trailero me pasó de todo: asaltos, choques, encargo de cosas ilícitas, bueno, de todo. Hasta un huracán me volteó la caja en el 96. Pero aunque estas cosas son normales que nos pasen a nosotros los traileros, existe algo que hasta hoy no puedo sacar de mi cabeza. No sé si fue el cansancio o la presión de las largas horas de trabajo, porque a veces son más de 30 días fuera de casa. El recuerdo que está presente en mi mente es aquella vez que iba rumbo a Nogales y estaba pasando por Sinaloa. Yo sé que van a decir que es el cansancio o que usamos algunas pastillas para mantenernos despiertos. Y por eso vemos cosas, vemos sombras o sentimos que alguien viene sentado al lado nuestro. Pero eso solo son momentos, pero a veces suceden cosas que por más que quieras, no encuentras explicación. Resulta que al llegar a Culiacán, eché diésel. Estaba empezando a llover cuando se acerca un hombre y me dice que si le doy raite a su familia y a él a los Mochis, que tenía tan solo 200 pesos y que no les alcanzaba. Se veían muy humildes, pero yo no acostumbro a dar raites, pero me dio tanta lástima porque llevaban a una niña y esta se parecía mucho a mi hija, así que les dije que sí, pero no les cobré nada. Es más, les compré café y unas galletas. El señor me lo agradeció como 100 veces y nos fuimos. Les pregunté a qué iban allá y me dijeron que iban a un velorio que les urgía ir y por tal motivo se animaron a pedir raite. Yo les pregunté que si quién había muerto. El señor me dijo que fueron 3 familiares en un accidente. Yo les dije, la verdad lo siento mucho. Debe ser duro perder 3 de un fregazo. En ese momento, solo se quedó un silencio en la cabina del tráiler. A partir de ahí, todo se puso extraño. Lo primero que pasó es que volteé a ver a la niña y una mosca se le estaba metiendo por la nariz. Rápido alerté al padre y este solo le sacudió la nariz. A los minutos, las luces del tráiler empezaron a parpadear y se apagaron. Y de inmediato me detuve y me bajé. El señor se bajó conmigo y él dijo que sabía algo del sistema eléctrico de camiones. Y por arte de magia, en unos 2 minutos, las arregló. Yo lo vi que le movió, pero ¿qué más da? Así seguimos. A los pocos minutos, noté un olor en la cabina, como si algo se estuviera perdiendo. Yo pensé que algo de comida había quedado por ahí. Les pregunté, ¿no les da un olor medio raro? La esposa dijo, no, solo huele a que alguien ha tenido relaciones aquí atrás en su dormitorio. No sabía si elogiarla por darse cuenta de eso o darme miedo. Yo creo que fueron las dos. Las cosas raras siguieron. La lluvia pasó a ser una tormenta y esta se puso muy violenta. Era rayo tras rayo. Todos caían uno detrás de otro. En uno de los relámpagos pude ver como si a los 3 que llevaba ahí se les dibujara el cráneo como una radiografía. Quiero decir que sentí miedo. Pero como les digo, a nosotros los camioneros tenemos momentos de cansancio y debido a varios eventos que habían pasado, le eché la culpa a mi imaginación. De nuevo el silencio llegó a la cabina. La lluvia era demasiada, así que después de pasar una caseta de cobro, me detuve unos minutos para ver si se calmaba. Ahí aproveché para ir al baño y me mojé un poco antes de entrar a él. Hice mis necesidades y con una toalla empecé a secar mi cara. Y me miré en el espejo
observando mi rostro, y vi cómo este se deformaba. Se apagó la luz un segundo, y cuando volvió, mi rostro estaba como siempre. Salí como rayo de ahí. Compré un café y una bebida energizante, porque sabía que el cansancio me estaba ganando. Y estábamos a tan solo media hora de Los Mochis. Llegando ahí, descansaría un poco y me iría al día siguiente. Mientras tanto, de abajo del tráiler, veía a mis tres pasajeros. Los iluminaban los relámpagos y estaban ahí, sin moverse, como unos maniquís. Cuando partimos de ahí, no sé cómo, no sé qué sucedió, pero el tiempo empezó a detenerse. Esa media hora se volvió en más de una hora. Yo empecé a sudar frío, porque por más que aceleraba, no llegábamos. En ese momento la niña me dice, usted tiene una hija, ¿verdad? Yo le dije que sí, y le pregunté que sí, ¿por qué? Es que si la conociera, me gustaría jugar con ella. ¿Y a qué jugarían? A los choques, y que yo era doctora, y la salvaba. Me quedé sin palabras, y no dije nada. Yo dije, qué raro, ya deberíamos de haber llegado. El señor me dijo, siempre debes manejar a tu ritmo. Deja de acelerar ya, y llegaremos todo a su tiempo, pero deja de acelerar. Lejos, vi las luces de Los Mochis, y me sentí aliviado. Yo quería llegar y acostarme, y descansar, porque estaba muy tenso. La tormenta cesó, y solo se veían relámpagos a lo lejos. En eso, un relámpago hizo que se viera todo. Todo quedó iluminado en ese lugar. En ese momento, me dijo el señor, aquí nos bajamos. Tardé en parar, pero lo hice estando todavía en el pueblo, ya que este era muy chico. Los tres se bajaron y me dieron las gracias. En 10 minutos llegué a Los Mochis y dormí. A la mañana siguiente, me desperté y vi que habían dejado una mochila a mis pasajeros. Como el poblado estaba cerca, decidí llevárselas. Al llegar al pueblo, pregunté por el velorio y fui a llevarles la mochila. Cuando llegué los busqué y pregunté por ellos y me dijeron que nadie había llegado anoche. Y pregunté que si acaso había otro velorio en el pueblo. Yo pregunté que si a quién estaban velando. Yo sabía que no debía preguntar. Lo hice y me dijeron, es una familia. Es el papá, la mamá y la hija. Murieron al llegar a Culiacán en un accidente. Ellos venían a exceso de velocidad y jamás llegaron vivos aquí. Yo me quedé helado. No quise decir nada para no abrir heridas y tan solo me fui de ahí. En la mochila había ropa de niña. Y yo lo tomé como un mensaje. Terminé mi entrega y después de eso renuncié. Yo volví a casa. Y créanme que todos los días, de ahí en adelante, jugaba con mi hija. No importaba, aunque solo fueran unos minutos. Sentí escalofríos al oír decir que mi camión fallaría en la carretera más peligrosa. Y más, por venir de una niña de tan solo 7 años. Era un 24 de diciembre, un día que nadie quiere trabajar, por querer estar con tu familia. Por tal motivo, nadie aceptaba llevar una carga para esa fecha, pero este trabajo es así. Acepté el trabajo y me puse rumbo al Espinazo del Diablo, carretera que conecta al puerto de Mazatlán con Durango. Cabe mencionar que esta carretera quedó abandonada, ya que en el 2013 se abrió otra mucho más segura y moderna, y menos peligrosa. Pero esto que les estoy contando sucedió mucho antes. La carretera del Espinazo del Diablo tiene 3.000 curvas y voladeros hacia los dos lados. Yo salí sin problemas,
Eso sí, apurando la marcha para tratar de llegar antes del 25, ya que mi familia se encontraba allí, en Durango. En los pocos poblados que se encontraban por ese camino, llegué a comprar un refresco y frituras. El señor de la tiendita me dijo que tuviera mucho cuidado. Ahorita está muy sola la carretera, no se pare en ningún lado, mucho menos suba nadie. Si ve un camión descompuesto, no se pare, sígale y no se preocupe. Yo le dije que había pasado varias veces por aquí, eso sí, de día y no tan tarde como hoy. El anciano dijo, pues no está de más, dicen que el diablo siempre mete la mano por aquí. No le presté mucha atención y seguí mi camino. Más adelante, en un poblado, estaban pidiendo aventón una mujer con su hija de escasos 7 años, y recordé las palabras de aquel anciano. Pero por la fecha, se me remordió la conciencia y me paré. La subí y les dije que si a dónde iban, y me dijeron que ahí cerca, en un poblado más adelante. Me agradeció la mujer por haberla subido y seguí adelante. A los pocos minutos, noté que la niña le susurraba a su mamá, y lo poco que pude escuchar fue que me advirtiera que mi camión estaba por fallar. La verdad, se me enchinó la piel y empecé a sudar frío. Le pregunté a la señora que si qué había dicho esa niña. La mujer me respondió, esta niña no sabe lo que dice, pero estoy seguro que escuché bien. Yo de reojo miraba a la niña y ella me miraba a mí. Tenía cara de preocupación. Más adelante me dijo la mujer, aquí párese, ya llegamos. Me dio las gracias y me dijo vaya con cuidado y que Dios lo cuide. En ese momento fui a revisar el camión. No presté mucha atención hacia qué rumbo agarraron, pero sí vi que una de las mangueras del freno no tenía nada de mantenimiento. Y por las carreras yo no la había revisado. Era inminente que un accidente iba a pasar por la carga pesada que traía, ya que el regulador no estaba bien lubricado. Aquella niña me había salvado la vida. Le eché mecánica al camión y cuando quise seguir mi camino, observé que en aquel lugar estaba desolado. No había caminos. No había poblados, no había nada cerca de ahí que diera indicios de vida. Dice la leyenda que nadie sabe, a ciencia cierta, cuándo se dio la lucha entre el bien y el mal, que culminó en hacer rodar por el suelo a Satanás, maltrecho y malherido, para quedarse para siempre allí cubierto en polvo y convertido en montaña. Era el espíritu maligno más perverso y soberbio del universo, que no permitía que el hombre habitara la tierra. Sin embargo, Dios Todopoderoso, el creador del universo, llamó un día al hombre más valiente de sus ejércitos celestiales, a Miguel, el comandante de las fuerzas celestes, el mariscal de 1000 estrellas. Miguel, con su espada de fuego, surcó el espacio sideral para llegar al lugar donde reinaba el caos y la oscuridad, donde el diablo se negaba a abandonar sus dominios. Los dos se enfrascaron en una fenomenal batalla que duró 52 años. Por fin Miguel clavó su flamígera espada en el corazón del diablo, el cual lanzó un aullido que estremeció a todo el universo, rodando por el suelo, quedando con la cara enterrada en el lodo de aquel charco inmenso, y con su espina dorsal hacia arriba, que con el paso de los siglos se convirtió en el espinazo del diablo. Dicen los que conocen la leyenda que solamente una parte muy pequeña de su enorme espinazo es lo que constituye en la carretera, en ese puente natural que une a dos grandes cumbres, la carretera más peligrosa que le nombran el espinazo del diablo. También se dice que en un lugar de la Sierra de Durango que se conoce como San Miguel de las Cruces, lleva ese nombre porque fue el sitio exacto donde Miguel apoyó la planta de su pie
cuando dio el pinchazo mortal a Satanás. Y muchos años después, un misionero, de los muchos que deambulaban por la sierra sin rumbo fijo, descubrió la huella de la sandalia del arcángel. Y para santificar el lugar, lo llenó de cruces. Es por eso que se dice que la carretera del Espinazo del Diablo está maldita. Tan maldita como su belleza, ya que esta tiene las vistas más espectaculares de la sierra. Hoy en día se encuentra casi abandonada, pero no cabe duda que es una de las carreteras, o lo fue, de las más peligrosas de México. Por eso dicen que este lugar existe el bien y existe el mal. Ese día, a mí me tocó conocer el bien. Esa noche, mi padre se dejó llevar por la belleza del mismísimo diablo, y al otro día, al despertar, miró hacia afuera y se dio cuenta de que en ese lugar nunca amanecía. Mi padre es trailero, y por andar de mujeriego, tuvo la peor experiencia de su vida con la mujer encadenada, el ánima de la Dama de los Lamentos. Él trabajó muchos años como chofer, transportaba frutas y verduras por todo el país. En ese trabajo se escuchan cientos de historias de terror. Mi padre fue un hombre, hijo de un militar retirado. Aunque su padre quería que siguiera su camino, prefirió trailers y mujeres. Mi padre era un mujeriego. Durante un viaje donde lo mandaron a Oaxaca, justo a un lugar al que nunca había ido, le contaron que nadie se atrevía a llevar la carga a ese pueblo. Quien iba allá tenía que pasar por el rancho donde una misteriosa mujer, a la que llamaban la mujer de las cadenas, se hacía presente. Cuenta que si la subías al tráiler, terminabas volcado y muerto. Aquellos infortunados que la subieron tuvieron accidentes en los que perdieron la vida. Eso era lo que contaban de esa mujer. Mi padre no creía en esas cosas, incluso se reía y comentaba que esas eran puras leyendas, que él iría y nada le pasaría. Sus amigos, en forma de burla y risas, le dijeron: te va a llevar la mujer encadenada, esa que no quiso casarse con el diablo. Mi padre había conducido por 2 semanas en esa carretera. Dice que había muchos árboles y un bosque sin vida. Todo marchaba bien, hasta que en la tercera semana, a la medianoche, vio a una mujer caminando sola. Esta tenía un aspecto precioso y un cuerpo increíble. Mi padre comentaba que vio esa misma mujer varias veces durante su trayecto. Esa noche ya no quiso regresar a la base y se quedó en la carretera esperando que esta increíble mujer le pidiera raite. Esa noche se puso a tomar como loco y al llegar la hora de partir, se llevó varias botellas de mezcal para el camino. Después de 1 o 2 horas de manejar, se topó con esa muchachita de unos 20 años aproximadamente. En esta ocasión la subió al tráiler y la invitó a tomar, pero ella no quiso. Se pusieron a platicar y esta le sonreía. Le dio unas caricias y le preguntó que si tenía esposa. Él lo negó y le dijo mentiroso. Mi padre le quiso dar un beso, pero la muchacha no accedió. La mujer le dijo que si no tenía miedo, entonces fueran a su casa. Dijo que vivía sola y su casa estaba cerca. Mi padre, sin pensarlo, se fue con ella. Al llegar, mi padre vio una casa de adobe muy humilde. Preguntó cómo podía vivir en ese lugar tan horrible. La muchacha le dijo: ¿y dónde quieres que viva? En el infierno. Mi padre dijo: yo te puedo dar lo que quieras, mi amor, o lo que me pidas. Ella se acercó y lo bañó con mezcal. Después le dijo: ahora eres mío.
Esa noche mi padre se dejó llevar por la belleza del mismo diablo. Al otro día despertó y mirando afuera, se dio cuenta que no amanecía, aunque ya era tarde. Mi padre trató de recordar el lugar y el camino, pero con la resaca, solo se acordó de su tráiler y salió de ahí. Dice que estaba en un bosque solitario, silencioso. Trató de recordar más o menos qué pasó esa noche, pero no entendía nada. Solo se puso a caminar y a gritar, pero nadie lo escuchaba. Debido al hambre y sed, cayó desmayado. Horas después, despertó en la misma casa y no podía explicar qué pasaba. Siguió intentando escapar, pero ocurrió lo mismo en todas las ocasiones. Después de 5 días de querer salir de ese lugar, lo único que le vino a la mente fue ¿dónde habrá quedado la muchacha que subió al tráiler? Recargó su cabeza en una pared, se sentó y se quedó dormido. Despertó después de unos minutos, pues afuera de la casa se escucharon unos gritos desgarradores. Una mujer gritaba, «No, por favor. Ya no me hagas daño, por favor. Ayúdame». Mi padre salió corriendo del miedo y los gritos se escucharon más y más lejos, hasta que se volvió a silenciar en la oscuridad. Caminó en silencio de nuevo hacia la casa y de repente escuchó los gritos de nuevo. Esta vez decían, «No me mates. Si me matas, juro que no te perdonaré, maldito». Mi padre se armó con piedras y palos que encontró afuera de la casa y se quedó a esperar hasta que se desmayó de nuevo. Se puso a rezar, cosa que él nunca había hecho, e hizo una cruz con unos palos. Recuerda que le pidió mucho a Dios que lo ayudara y que estaba arrepentido. Se persignó y con la fe en Dios salió de nuevo a buscar cómo salir de ahí. Mientras caminaba, una voz aterradora se escuchaba en la oscuridad. ¿Crees que vas a escapar de mí? Ya eres mía. Tú me perteneces, mujer. Si no quisiste casarte conmigo a la buena, lo harás a la mala. Y como castigo a tu desprecio, te mataré de la peor manera. Te quedarás aquí, podrida, sola y olvidada. Como consecuencia, estarás penando el resto de tu vida y jamás te daré el descanso eterno y nunca serás feliz. Mi padre comenzó a pedir perdón por haberse metido con la mujer del diablo y rezaba, implorando perdón. Mientras caminaba, mi padre se encontró con una niña. Era la misma mujer con la que se había acostado. Esta le dijo, «Es imposible salir de aquí. Aquel demonio no me lo ha permitido en siglos, y por despreciarlo, me condenó a una muerte fría y atroz. Me condenó a arrastrar estas cadenas». Mi padre no podía creerlo y le dijo, «Él te hizo eso». La mujer solo le dijo que era imposible salir de ahí y que le pasará lo mismo que a ellos. Mi padre empezó a ver huesos de hombres tirados, con sus extremidades cortadas, deshechas. Después ella lo miró y con lástima le exclamó, «Tú eres un buen hombre, a pesar de ser mujeriego. Si me ayudas, podré ayudarte a salir de aquí también. De entre estos huesos, busca los míos, y antes de que regrese el diablo, entiérralos debajo de un árbol y ponme una cruz con unas ramas. Después, reza un Padre Nuestro. Si lo haces antes de que amanezca, te podré mostrar la salida». Mi padre así lo hizo. Con mucho temor, recogió hueso por hueso de esa miserable mujer y hizo lo que le pidió. Al rezar el Padre Nuestro, sintió cómo el diablo andaba cerca. Un olor a muerte se aproximaba. Y ya casi por terminar, en el momento que dijo amén, de entre un lugar cantó un gallo y un rayo que anunciaba el nuevo día. Mi padre pudo ver su tráiler,
De pronto una voz le dijo: «Anda, buen hombre, ve y vuelve con tu familia». Mi padre manejó como loco y salió de ese espantoso lugar para ni siquiera voltear hacia atrás. Aquel trailero había logrado que la mujer del diablo tuviera descanso eterno. El demonio la maldijo por siempre y juró que el día que muriera arrastraría su alma y la iba a encadenar en represalia por haber ayudado a su amada. Cuenta mi papá que aquella ocasión todo cambió. Lo de la muchacha quedó olvidado y para la gente es solo una leyenda urbana. Lo que cuentan de esa mujer es que un día se peleó con sus padres y buscando una mejor vida, se entregó al diablo. Este le prometió darle todo, pero el demonio era un mentiroso y con él solo encontró la muerte. La hizo suya y la dejó encadenada en una casa vieja a la que nadie se acercaba. El demonio la obligaba a atrapar almas, pero gracias al trailero logró el eterno descanso y por fin su alma trascendió. Mi padre está enfermo y nosotros cuidaremos de su alma si muere. Recuerda, si en tu camino te encuentras con la mujer más bella y hermosa de tu vida, pisa el acelerador y no voltees atrás antes de que sea demasiado tarde. Un gran toro enfurecido con cuernos enormes, los ojos rojos y más grande incluso que la camioneta se encontraba frente a ellos, mirándolos y dispuestos a hacer lo que fuera para vaciar su furia sobre aquella vieja camioneta tripulada por una familia a la que le tocó estar en la carretera equivocada. La pésima rutina que se había apoderado de ellos comenzaba cuando todos partían hacia su casa. Adolfo, el padre, salía del pesado trabajo por la noche y se dirigía rumbo a la casa de su madre, donde lo esperaban sus únicos dos hijos, Miguel y José, junto con su esposa Amanda. Ahí convivían durante unos minutos con su madre y rápidamente le decía a su familia: «Bueno, es suficiente por hoy. Larguémonos a nuestra casa para poder descansar». Eso era lo que pasaba día a día. Parecía un tipo de fotografía donde siempre era lo mismo. Y así sucedió esa noche. Todos se subieron a la camioneta y con las energías por el suelo, se acomodaron. Adolfo se aseguró de que todo estaba en orden, que se había cerrado las puertas de la camioneta correctamente, que si llevaba lo que cenaría esa noche en su aburrida casa, que si estaban todos a bordo, difícilmente prestaba atención a los cinturones de seguridad. Siempre terminaba por omitirlos. Para llegar a su casa, a fuerzas, tenían que atravesar una vieja carretera detrás de un cerro. La carretera tenía una mala fama exagerada, debido a que dos barrancos la acompañaban, una de cada lado, dando paso a que los borrachos, por los efectos del alcohol, terminaran prensados en su propio vehículo en el fondo del barranco, siendo descubiertos mucho tiempo después, cuando ya el cuerpo estaba todo podrido entre el acero retorcido de sus autos. La carretera no tenía iluminación, así que lo que guiaba a los conductores eran los faros de sus propios coches. La gente que habitaba los alrededores de esta tenebrosa carretera tenía la mala costumbre de contar muchos mitos y falsas leyendas sobre aparecidos y bolas de fuego recorriendo esa vieja carretera, porque sí que era vieja, y gracias a ello estaban en proceso de construcción de una nueva, como atajo, causando así el olvido total de esta. La niebla comenzaba a aparecer de una forma tan tenebrosa que apenas se alcanzaba a contemplar la entrada de esta.
Solo un pedazo de carretera se veía, y lo demás inundado por la densa neblina, debido al raro clima de ahí. Parecía que esa carretera iba dirigida hacia algún abismo. Se adentraron normalmente en las entrañas de la vieja carretera, y como siempre, Adolfo comenzaba a conducir a una velocidad extremadamente rápida, y más por ser ahí, corriendo el peligro de salirse de ella y caer hacia el barranco, mereciendo un boleto en dirección hacia la muerte, y de paso se llevaría a su familia con él. No se alcanzaba a distinguir, ni siquiera se sentía una sola alma que los acompañara y que los hiciera sentir que no estaban solos al viajar por esa peligrosa carretera aparte de ellos. Miguel, su hijo, presumiendo su nuevo celular, seleccionó el menú de la cámara y comenzó a grabar a todos dentro de la camioneta al mismo tiempo que decía: miren, miren estos 3.2 potentes megapíxeles que respaldan esta belleza de cámara. Adolfo volteó hacia atrás, dispuesto a reprender por su acto de arrogancia, cuando de pronto escuchó un gran grito que provenía del asiento del copiloto, un grito de su esposa, un grito lleno de terror, desesperado, que decía: cuidado, Adolfo. Adolfo, aturdido por lo que acababa de escuchar en sus oídos, volteó de golpe hacia adelante y todo lo demás sucedió demasiado rápido. Enfrente de ellos, un gran toro enfurecido, con los cuernos enormes, los ojos rojos y más grande incluso que la camioneta, se encontraba frente a él, mirándolo y dispuesto a hacer lo que fuera para vaciar su furia sobre aquella vieja camioneta tripulada por una familia a la que le tocó estar ahí, en la carretera equivocada, en el momento equivocado y el instante equivocado, frente a aquella bestia. Adolfo, durante una décima de segundo, se quedó en coma, dejándose caer a las crueles garras del terror. Cuando reaccionó de golpe y se decidía a frenar, no lo hizo, porque los mataría más rápido. Tenía que ganar tiempo, ganar segundos, milésimas de segundos. Amanda, boquiabierta, también presa del terror, no podía creer lo que estaba sucediendo. Una lluvia de preguntas caía sobre su cabeza, sin obtener respuestas a una sola. ¿Cómo es que estaba sucediendo esto? ¿Cómo es que esa bestia, de ese tamaño, cómo es que había sobrevivido a la carretera si a sus lados estaban dos grandes barrancos? Todo eso sucedió en ese mismo instante. Adolfo se decidió y frenó al mismo tiempo que giró violentamente el volante hacia un lado para esquivar esa maligna bestia. Pero girar el volante bruscamente significaba caer al barranco. Cuando se dio cuenta de ello, lo volvió a girar y logró salir con vida y seguir su camino en la carretera. Amanda no paraba de llorar desconsoladamente. En cuanto se libró de todo eso, decidió acelerar la camioneta hasta que ya no pudiera más. No soportaba la idea de haber visto esa experiencia. No sabía qué hacer. Simplemente no daba crédito a lo sucedido. Durante los 10 segundos que había avanzado, todos en silencio, y Adolfo volvió en sí. Con el corazón casi queriéndose escapársele del pecho, dijo: ¿y qué pasó con aquella cosa? Tan pronto como lo mencionó, volteó los ojos hacia el retrovisor para ver lo que había dejado atrás, y enmudeció, presa de un pánico insoportable, porque no daba crédito a lo que estaba sucediendo. El toro gigante, de ojos rojos, seguía la camioneta con una furia indescriptible. Corría a una gran velocidad
que casi estaba por alcanzarlo. Podía sentir los golpes de sus grandes cuernos que se desviaban a la camioneta hacia el barranco. Aceleró todo lo que pudo después. Perdió el control de todo y supo lo que venía a continuación: la muerte. Se sintió indefenso, una miniatura. Volteó resignado hacia su esposa para pedirle perdón y despedirse antes de caer hacia el barranco. Cuando la vio, lo hizo paralizarse, al grado de no poder moverse. Abrió todo lo que pudo la boca sin poder hablar. Ya no estaba Amanda para acompañarlo. En su lugar estaba una mujer con la cabeza de perro, ojos rojos y unos cuernos, que al ver la expresión de Adolfo comenzó a reírse locamente. Y estas fueron las palabras que dijo: "¿Sabes, Adolfo?", pero con una voz tan terrorífica que cualquiera que la hubiera escuchado se hubiera desmayado del miedo. Ella dijo: "Eres un perdedor, eres un despreciable. Esta tarde que te llamaron de la casa de tu madre y que, por cierto, te negaste a responder esa llamada, solo era con la intención de informarte que tu esposa había muerto. No había nadie hoy en la casa de tu madre. Subiste al mismísimo demonio a tu camioneta y, claro, pagarás por ello". Y así fue como Adolfo se entregó a las garras de la muerte.